INEGI habla de 60,000 muertos por cáncer cada año, a partir del 2019 para acá. Si hubiera mejorado el medicamento que trajeron, los números hubieran disminuido. Si hubiéramos tenido el abasto correcto, los números hubieran disminuido. En sus primeros meses de operación, la megafarmacia del presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en sus anaqueles una cantidad ridícula de medicamentos para el tratamiento de diferentes tipos de cáncer. Latinus solicitó al gobierno información sobre el ingreso de 10 medicamentos utilizados para tratar cáncer de ovario, vejiga, seno, pulmón, páncreas, leucemia y linfomas. Birmex, empresa encargada de la operación de la megabodega de Huehuetoca, informó vía transparencia que desde la inauguración, el 29 de diciembre de 2023, hasta el 29 de febrero pasado, llegaron a la farmacia más grande del mundo apenas 146 piezas de estos 10 medicamentos. 146 piezas en dos meses. Entre ellas, 40 de cisplatino, 2 de gemcitabicina, 3 de imatinib y 10 piezas de rituximab. Pacientes que necesitan seguir esquemas puntuales de quimioterapia ahora se enfrentan a un doble no hay. Primero en el hospital y ahora en el call center de la megafarmacia, que hace el trámite aún más burocrático. Los pacientes que llegan a Nariz Roja, una organización que ayuda con tratamiento a niños y también adultos con cáncer, se han acostumbrado a las respuestas negativas del gobierno sobre la inexistencia de medicinas en las clínicas y en la megabodega. Su director, Alejandro Barbosa, advierte sobre la indolencia y la falta de interés de las autoridades. Después de todo un discurso y una revisión del caso, les decían: discúlpenos, por el momento ese medicamento no está en nuestro catálogo. Nosotros nos comunicamos con usted para decirle cuándo llega. El problema, como dimos a conocer en Latinus en febrero pasado, es que las recetas tienen vigencia de 72 horas. Si pasa ese tiempo y la receta no se surte, los pacientes deben regresar con su médico para repetir el proceso y volver a llamar a la megafarmacia. De acuerdo con la Organización Cero Desabasto, en los contados casos en los que sí hay medicamento, la megafarmacia tarda en promedio 26 días en entregarlos a pacientes del IMSS y el IMSS Bienestar. El sexenio del presidente López Obrador ha estado marcado por el desabasto de medicamentos contra el cáncer. El gobierno dejó de comprar oncológicos con el argumento que había corrupción, que antes compraban más caro, que había un monopolio. Organizaciones que ayudan a pacientes con cáncer critican que el gobierno nunca haya aprobado estas acusaciones. Cuando estás jugándole a ahorrar centavos, se te olvida cuidar los pesos. Y es lo que ha hecho este gobierno con este sistema de salud. Se ha dedicado a estar centaviando en sus ahorros famosos, cuando ha puesto en riesgo la vida de miles, que ya se han perdido, por cierto, y que sigue afectando la salud de muchísimos mexicanos por no hacer las cosas como debe de ser. En México, según cifras oficiales, cada año se diagnostican alrededor de 195,500 casos de cáncer. Y tan solo de enero a junio de 2023, la principal causa de muerte de niñas entre 5 y 14 años y de mujeres entre 25 y 54 años fue un tumor maligno. De ese tamaño es la urgencia de que en México los medicamentos oncológicos estén disponibles. La operación de la megafarmacia es un misterio. Mientras el presidente López Obrador presumió que el ejército participaría en la entrega de medicinas desde la bodega a todo el país, la misma Sedena respondió a Latinus vía transparencia que no tienen información sobre traslados en diciembre de 2023 y enero del 24. Birmex tampoco ha sido capaz de informar sobre la distribución de biológicos y medicamentos desde y hacia la megafarmacia. Vía Transparencia contestó que hasta el 18 de abril no tenía ningún proceso de contratación para hacer entregas.